Hoy Caracol decidió darme un regalo, subirme de estrato, belleza y glamour a este programa. Porque llega una mujer con una belleza real. No, no por solo ser reina, sino porque es una belleza real. O sea, esta belleza real. Chiwi, preparado, Chiwi. A continuación, y me preparo aquí. La hermosa, talentosa, divina. ¡Ariadna Gutiérrez! Perder es ganar un poco, un despacio a Ariadna Gutiérrez. Le quitaron la corona, ¿cómo se quedó con Dios? Hola, mami, ¿cómo estás? ¡Má! ¡Ay, yo ves! ¡Siga, mamá! ¡Siga! ¡Ay, gracias! ¡Pare, pare, pare, pare! ¡Ay, no, tranquilo, tranquilo! ¡Pare, pare, hay que limpiar todo! ¡Qué caballero, Dios mío! ¡No, yo soy un caballero! ¡Tú estás con un caballero, tío! ¿Tú qué crees que vaya con Milton? ¡No! ¡Estás con una persona elegante, una persona sofisticada! Así me siento cuando llego a Bogotá. ¿Sí? Así que hablo así. ¿Así? Sí. No, pero ¿cómo habla? Los costeños hablamos normal. Yo soy súper costeña. Yo no he perdido mi acento costeño en ningún momento. Pero además, ¿qué hace el acento costeño bonito, no? Sexy, así todo. Acento costeño en ningún momento. Sí, con esa vaina así relajada. Bienvenida. Gracias. Para gracias. Mí es un gusto y un honor. Vamos a ver si me sigues el hilo para salir de este laberinto de entrevista. Ajá. ¿Cierto? Porque estoy... Yo no soy Teseo, pero sí te deseo, mi querida Adriana. A ver, ¿ustedes por qué lo saben? Porque es Ariadna, ¿sí me entiendes? O sea, tienen que saber que Adriana, Teseo... O sea, aprendan de mitología, por Dios. Vení, naciste, tú eres como muy mística. Muy. Muy mística. ¡No me mire así! ¡Ay, no me mire así! ¡No me mire así, Ariadna, que tengo allá el chigüiro! ¿Usted sabe para qué es el chigüiro? A ver, ¿cuál? No. Ese es mi santo. Cuando ajá, la sangre se me va para un solo lugar. Y quedo pálido en las extremidades. Entonces, para controlar la, ah, okay, la vaina. Okay. Hablemos de un tema distinto. A ver, tú naciste un 25 de diciembre. O sea, sos como una niña Dios. Sí. O sea, vos no te hizo el Espíritu Santo y no un pavo real, básicamente. ¿En los cumpleaños tuyos siempre hay fiesta o te la negrean? No, mucha gente no va, mucha gente no me llama. No, mentira, no me llaman, pero mucha gente está en familia, de vacaciones, en Guayabá. Así que el 25 de diciembre es una fecha que ahí se sabe quién es mi amigo de verdad. Exactamente. Ahí tú sabes quién es. Uno tiene que... amigo, que te crees amigo de ella, tienes que llamarla el 25. Sí, y mandar regalo. Y mandar regalo, porque si no... ¿Y qué tipo de regalo te gusta a ti? Me gustan los regalos buenos. Pero, a ver, para mí buenos es unos Boxer talla L, ¿cierto? Como puede ser buenos para ti un Ferrari, pues uno que va a saber. Claro, ¿cierto? Claro, puede ser. ¿Cierto? ¿Qué es un...? No, pues depende. Lo que nos gusta a las mujeres, ¿no? ¿Qué nos gusta a las mujeres? Ajá, exacto. Bolsos, maquillaje, zapatos, viajes, carros, carteras, joyas. Casas, no sé. Todo. Como fue subiendo el presupuesto de un momento a otro. Yo dije que en bolsos y yo, ah, pero un bolso puede valer como 10 millones también, ¿cierto? Bolsos, carteras, y yo ya cuando iba por allá el maquillaje, ya me sacó. Ya yo dije, no, lo de maquillaje es súper fácil. La tarjetica de Giordano que yo tenía de feliz cumpleaños ya descalificada. No, eso también me gusta. ¿Sí, una tarjeta, un poema a mano, una tarjeta así de un poema corazón a mano, eso. Sí. Un poema sí a mano que te diga, Ariadna, tú eres la más bacana y tal. Sí. Eso me gusta. Así, así. No se me ríe así, no me mire así. No me mire así. Que... No me ponga la voz. No, no, yo tengo que ir. No, yo mejor voy. Yo mejor voy. Ay, Dios. Ay, Dios, eso digo yo. Ay, Dios. ¡Ay, Dios! Ay. Chiqui, chiqui, contrólame en mi trabajo, que Ariadna me tiene penando bajo. Ay, ay. Espérate, que es que... Ok. Respirar, respirar, porque la sangre... ¿Me entendés? Brota, brota. Eres... Tu vida familiar es muy marcada por la música. Sí, porque sos la menor. Ah. La mimada, la favorita. La favorita. El sol de la casa.
y la re mamacita. Tú eres la menorcita de tus hermanos. Era muy mimada, muy inquieta. ¿Sabes qué? No, la gente dice que sí, pero mis hermanos se fueron a vivir, todos estudiaron por fuera y me dejaron sola. Y como era la menor, me crié prácticamente con adultos, ¿no? Entonces, no fui tan mimada. O sea, me regañaba mucho, eso sí, pero no tan mimada. ¿Y eras plaga? De esa que monta así, a coger, en Antioquia decimos plaga, el que es muy caspa, el muy inquieto. Caspa, sí, ¿sí? Era muy, te muy, montaba muy, el palo de mango y toda la vaina. Todo lo que no se podía hacer lo hacía muy caspa. Muy, muy. ¿Y te regañaban? Mucho, sí. Pero hasta además, el día de hoy todavía me regañan. ¿Sí? Mis hermanos, mi mamá, sí, claro. ¿Y te dice el nombre completo y todo? No. Ah, porque a uno lo regañan es con nombre completo. A mí me dicen, ¡Susu Hermoso, que es la bobada! Ah, ok, claro. ¿Qué? No. ¿Tú eres Ariadna sola? Sí, pero me dicen Beba. Beba, ay, Beba. Ay, sí. Ay, a mí también me dicen Beba. Beba. Qué rico que tú me dijeras Beba, pero no vamos a entrar en eso. En eso. Beba es porque es la bebita de la casa. Entendiendo la consentida. ¿Sí ve que sí? ¿Sí ve que sí es la misma? ¿Por qué las mujeres modeslos y los manes modeslos desfilan como berracos con la vida? ¿Cómo? Ah, pues usted la ve así, así esa cara. Todos son así como... Ah, ok. Como berracos, como ofendidos. Berracos con la vida. Sí. ¿Yo modelo así también? Sí. No sé, yo he visto. Eso. ¿Sí? O sea, como... Vení. O sea, yo estoy aquí. Entonces, ajá. ¿Uno no puede modelar, por ejemplo, así? Pues es que pierde como la... ¿Así? No sé. No. A ver, ¿cómo modelarías tú? A ver, yo arranco. A ver, ajá, arranca. Entonces tú dices... Entonces yo estoy aquí. Recibamos a eso. Ajá, Suso. A ver, pasarela. No. No. Así como un caballo empoderado. No, primero, las manos. Las manos. Quietecitas. Quietas. Bien, espalda recta. Pero la cara normal, exacto. Relájate. No tanto. Me tomo barriga, eso. ¿Listo? Ya. Y así como que no te importa, ¿no? Así como... Listo, entonces arranco de aquí. A ver, ¿cómo es? El hombre es diferente a la mujer, ¿no? Claro, que nosotros tenemos... No, pero relájate. Mejor. Exacto. Baja un poquito el mentón, exacto. Pica el ojo. Muestra la espalda. No, bueno, está bien. ¿Y por qué tiene las manos? Las manos porque aquí, porque no, no me pueden mover. No, porque está relajado, porque estás mostrando el outfit, ¿no? El vestuario. Y esto quita mucho la tensión de a ustedes de la ropa. De lo primero que le enseñan es como no mover las manos así. No te lo enseñan, ya naces con eso. No, sí te lo enseñan, sí te lo enseñan. Eso sí, porque es que uno... No, las manos, uno qué hacer con las manos. ¿Cierto? Relajado. Yo tengo un primo que nació mucho no y apenas es así. Para modelar. No, y no quiero caminar si no es mal. Pero tú me dices que así como... Y la mirada es importante. Porque... Bien fija, así como si tuvieras tu crush. Eso, ahí. Escoge a alguien que sea tu crush. ¿Mi qué? Crush. Que así como súper, que estás enamorado de esa persona. Ah, como la traga. Ah, sí, esas cosas elegantes, yo qué voy a saber. Yo, a mí me dicen mis crush y yo me imagino los zapatos que pone Uribe, unos crush. Ah, sí, claro. Entonces, várese usted ahí y míreme. Ajá. Porque usted es mi crush. Eso, y yo le modelo. Voy a darle la espalda. ¡Ay, ya! No, yo voy para allí. Otra vez, maldita sea. Ay, Dios mío. Chigüiro, consérvame impoluto. Que la quiero coronar en 4 minutos. Oh, my God. Ay. Pues por lo del reinado, hombre, por lo del reinado. Claro. A ver, siéntate. ¿Ya? Pero aprendimos, un aplauso, aprendimos. Vamos con una sesión que se llama Directo al Corazón. Lucho, poneme una cosa rimbombante, un efecto rimbombante. Eso. Ay, no. Sí. No puede ser. ¿Qué? ¡Morí! ¿De dónde sacaste eso? Así me decía una amiga en esos días. Voy a llamar ya a mi mamá. Ay, qué horror. No, que saqué esto. Ah, que okay, no te saqué okay, esto. Okay. Vamos a hablar. ¿Quién hizo eso? De época de coronadas. Miren, señoras y señores.
Estamos hablando del... Pero ahí tiene que poner música de... ¡Ah! ¡Wow! Ve, aquí está. La corona que dice 2014, señorita Colosbia, 2015. Véame esta corona. Esto es de... Esto es de oro. De no hierro. Creo que sea. No sé. No, porque no, no pesa, pero igual. Pero tiene una esmeralda. Ah, sí, tiene esa esmeralda. Ve, María, esto vale sí. Más que yo bañado. Le digo, pues. No, esto es una... No, las esmeraldas son caras y además es por la esmeralda porque Colombia produce mucha esmeralda. Entonces, para que sepa, es un símbolo claro. De la esmeralda colombiana. Vea, este reinado para ti fue muy importante. Muy importante. Además que yo te digo, pues, nosotros en Colombia te apoyamos y toda la cosa y fue muy sorpresivo ese momento. O sea, ese momento cuando ya estabas en Miss Universe. Miss Universe es Miss Universo. Uh-huh. Estabas en Miss Universo y llegaste allá y pasó lo que todo el mundo... Es más, nadie se acuerda quién ganó. Pero, se acuerdan de ella. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. ¿Qué pasó? De pronto no te repito. Me acuerdo. Estaba Oscar de León presentando eso. Y yo estaba en la casa. Yo me acuerdo que estaba en la casa. Estaban viendo el reinado con Jessica Yujaimi, que es la mujer mía, pues, pero okay. Si quiere terminamos. O sea, si usted me dice, terminamos. Estaba yo con ese moscorrofio en la casa y... Oye, no. No, porque también había un primo de ella. Sí, claro. Primo de ella, cierto, que igual es defeito a ella. Pero entonces estábamos ahí. Y viendo, y salió Oscar de León. ¡Ta! Entonces salió Oscar de León con el bigote. Y yo, ay, don Oscar. Cuando dijo que la otra, y entonces tú te pusiste toda feliz, y todos celebramos. Yo me acuerdo cuando después el man dijo, no, que miremos el bar, que miremos el bar. Y empezó a hacer así, que miremos el bar. Y fue y miró el bar, y que no, que fue un error, y te quitaron la corona. Y se la dieron a la otra muchacha. Y ahí yo dije, nos robaron, malditas chuchas, nos robaron. ¿Por qué no? Desde eso no escucho a Oscar de León. Desde eso yo le dije, llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Y entonces, ahí mismo yo dije, ¿quién es ese man? ¿Qué, cómo así? Esa filipichín de por allá, ¿cierto? Así, así. Yo me ofendí. Yo me ofendí por ti. Yo me imagino. Amiga, gracias. Tú no sabes lo que yo me ofendí. Gracias, amiga. Porque es que a uno, en serio, 4 minutos. Bastante tiempo. ¿Cuánto duró eso? ¿Cómo fue ese momento? No sé, fue una locura, no sé, no parecía real, no parecía real. Y digamos, tú terminaste eso ahí y como que, ¿esto qué está pasando aquí? Dice, Dios mío, ¿qué es esto? Una película. ¿Qué sucede? O sea, si es verdad que me quitaban esto y tal, ¿y cómo quedan después de reinado solas, cada una por su lado, se van a celebrar? Yo no celebré. No, claro. Me sacaron, me llevaron al hotel y bueno, me reuní con mi familia y con la gente del concurso. ¿Y el concurso te explicó que fue un error o cómo? O no, yo no, nunca te explicaron nada. ¿Eso fue así, chao, mi amor? ¿No fueron a decirte, venga, qué pena, nada? Más o menos, sí. ¿Se sentaron contigo después? Sí, un poquito. ¿Y el presentador tampoco? Sí. Ah, tuvimos momentos después con él. No, pero de todas maneras, eso te abrió muchas puertas. Me cambió la vida y bueno, me permitió estar donde estoy ahora y estar aquí contigo después de eso. ¿Qué es lo más importante? Dame un aplauso. Bueno, vamos a guardar esto acá. ¿No te la vas a poner? Ay, pero... Sí, no, un momento de coronación aquí. Mamá, es que me la pongo este, si usted puedo, deja. ¿Te puedo coronar? Eso. Si ve como me dice las cosas, Ariana y... ¡Ay, Ariana! Ven, pero. Ya ni me da para ir allá. Ya ni me da. Espere, a ver, mamá, ¿qué? A mi amor, póngame la corona. ¿Estás listo? Sí. Ariadna, bienvenidos a Jesús Os Show con este rey que está aquí. Ya venimos. Me queda hermosa. Aquí estamos, señores, con energía bacana, con una mujer hermosa que se llama Ariadna. Wow. Ella es de la costa, es una maravilla. Están bien de Barranquilla. ¿Y qué les darán allá? Que tienen pues muchas reinas. Ella pues está aquí.
y seguro a mí me despeina. Ya que estoy improvisando porque yo improviso, porque soy confuso, porque yo soy suso en desusos. ¡Oh! ¡Eso! Wow. Dicen por ahí. Dicen. ¿Esto sí es verdad, producción? ¿Que estuviste en el cine porno? ¡Ah! Es que una película triple X, a ver, aquí. Ay. En la... Ah, perdón, perdón, sorry. La película se llama Triple X. Ah, ok, pero es de acción. Ah, ok, pues, sorry. Perdón, ya Milton estaba abriendo Google. No, a ver. Perdón, ya. A ver, tenemos aquí Gladys, poner Fausto. Dígame. Ese calvo tan afortunado. Ay, Dios mío. ¿Ahí qué le estaba diciendo usted a él? No, mentiras. ¿Qué tal esa experiencia de actuar con ese muchacho, don... ¿Cómo se llama ese? Vina CPM. Don Vina CPM. Señor Don CPM. ¿Qué tal esa experiencia en el cine? No, maravilloso. Una persona muy, muy increíble. O sea, ¿son relajados esos gente, manes? Él es súper relajado. Muy buena gente. Un mentor, muy buena gente. ¿Y te daban consejos de actuación y claro, toda la cosa? Claro, él, el director, DJ Caruso, todo el equipo. Llegar a ese equipo fue verdad un desafío muy grande y fue increíble. ¿Y qué es lo más complicado, digamos, de llegar a actuar a ese nivel? O sea, ¿cuándo te dices, uy, yo cómo hacer con esto, tal todo cosa? Todo es perfecto, no hay margen de error. A ese nivel es muy piden mucho, o sea, exigen demasiado, mucha presión. ¿Y te metiste en clases o qué o no? Tuve coaching, he tenido coaching de actuación, pero bueno, mi escena era más que todo visual, tenía un par de líneas, pero sí tuve un coaching conmigo todo el tiempo. Estaba no. muy nerviosa. Estaba no, muy como nerviosa. Yo con usted, normal, aquí no hay error, aquí no se puede equivocar uno, aquí todo tiene que salir perfecto. Y te persiguen los calvos, todos calvos. Oye, por todas sí. partes. Ese man sí, calvo, es este calvo, este calvo, este Harvey es calvo, estoy. Oye, que me tuso, sí. estoy que me tuso. Túsate. Me suso el tuso. Acabo de caer en cuenta, me persiguen calvos. Te persiguen los calvos y tú ni un pelo de... De fea que tienes, hombre, y te persiguen los calvos, pero te fue muy bien allá. Hombre, un aplauso. Y hablando de eso, que te persiguen los calvos y todo, pues... Digamos, yo te hago esa pregunta que hay que hacerla, pues, porque uno también es chismoso, ¿cierto? Vos tenés novio, pico y placa, digamos, no sé, un chupi amigo, machuque casual, amigo obvio, arrocito en bajo, cobijita de carne. ¿Qué es pico y placa? Pico y placa es que solo se ven a unas horas, mi amor, solo se ven a unas horas, entre semanas, solo un día, ¿cierto? Ah, okay. Y dependiendo del número de la cédula, dependiendo de tin, tin, sale. ¿Cierto? ¿No tienes nada? Tengo novio, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, y es medio calvo también. Ah, ¿sí? Ahí le fueron diciendo, le está cayendo el pelo el novio. Le dijeron disimuladamente que le está cayendo el pelo. Ah, ok. ¿Y qué tienen? O sea, él pues se dedica a qué o qué, pues para uno saber. Empresario. Ah, empresario. Sí. Ah, ok. O sea, el tipo pues con elegancia, con sofisticación. Claro, sí. ¿Y qué te enamoró de ese man? O sea, porque uno, mire, yo les voy a decir esto. Uno ante una mujer como tú, se intimida. ¿O no? No, ¿por qué? Pero sí les pasa sí, mucho pasa, manes. Sí, me pasa, pero ¿por qué? Pero dime yo no por entiendo qué. Por qué. Yo no me entiendo intimido contigo. Bueno, yo tampoco entiendo. O sea, yo puedo... Pero si usted me dice en este momento, besémonos, yo me beso también. Yo no me voy a intimidar aquí. ¿Cierto? Si me dice en un momento aquí, listo, abracémonos, yo también me abrazo. Pero los manes se intimidan ante una mujer bella, inteligente, ¿cierto? Exitosa, porque los hombres somos muy seguros. Los hombres somos muy seguros y muy machistas. Entonces, ¿seguros o inseguros? No, inseguros. Ah, sí. Inseguras sí. y machistas. Sí, es eso sí. Ay, María, más inseguros que Bogotá a las 4 de la mañana, pues les digo. ¿Qué tiene ese man? O sea, digamos, ¿qué tienen esos manes? Tan, para qué decir, ¡pum! Son muy seguros de sí mismos. ¿Ah, sí? Sí, son muy masculinos. Son muy masculinos. ¿Ah, sí? Caballeros, masculinos, mucha seguridad. Ah, ok. Sin pena, sí. Voy a contratar unos 5 escoltas. ¿Qué más seguridad voy a tener? No, pero sí queríamos saber eso. Y aquí... Yo le bendiga. ¿Por qué su relación. Querías saber eso? No, pues para uno saber con a qué se enfrenta. Ojalá duren bastante y Dios les bendiga esa relación. Que sean muy felices, sin rencores. Claro, tranquila, no se preocupe. Vamos a otra sesión.
vimos una sección que se llama Enredos Sociales. Los enredos sociales. ¡Qué enredo! ¡Qué enredo! A ver, ¿de aquella le gustan los hombres seguros? ¡Qué enredo! Entonces, mi querida Ariasna, yo como hombre seguro de sí mismo, te digo, tú eres una mujer de clase, de garbo, de alto turmequé. Me encontré unas fotos tuyas con vestidos muy sugestivas, muy elegantes. Mire, vamos a comentar, ¿verdad? ¿Radis poner foto usno? ¡Ah! Me levanto seguro de mí mismo. Mire cómo camino seguro de mí mismo. La veo y me tiemblan los pies. Míreme este vestido. Míreme este vestido, qué elegancia. ¿Se le ve la elegancia o no? Sí. El protocolo. Ella es porque ella es elegante. Con clase. Porque es una modelo de cartel. ¿Eso ahí qué diseño es? Stéphane Roland, un diseñador francés. Stéphane Roland. Ah, cambia la mujer de uno, sale con ese vestido y cree que está haciendo una cartelera para el colegio de los niños. Ah, uno se pone este vestido y queda como dispensador de papel de baño. Pero como la gente elegante pone eso verde, Roland. Así, Roland. Roland. Exacto. Sí, Roland. ¿Listo? Pídele a Gladys en inglés. Gladys, next picture. Gladys, next picture, please. Ay, please. Please. Le estoy enseñando please, inglés. Please, please. Míreme esto. Véame. Eso es como una, es una fotografía, pues, fashion. Fashion, sí. Sí. ¿Este es un vestido de quién? De Guyana Jones, de Líbano. ¿Guyana qué? Guyana Jones. Guyana Jones. Miren. Con ese vestido al piso, ¿se ve elegante? Sí. ¿O no? Sí, pero estaba como limpiando. Eso estaba en el baño. Estaba limpiando el baño con el vestido. Ah, sí, pero... Claro. Ojalá ella sí limpiara el baño, pues, la señora de uno. Ay, Dios mío. Ay, María. Yo tengo una prima mía que donde ponga eso parece borracha. Borracha. Trapeador sin palo, pues, parece. Y vamos. Vamos con... Ah, sí, pero espere, seguro de mí mismo. Ajá. Sí. Vamos con una sesión. No, pero es como amargado. Ah, bueno. Vamos con una sesión. Que se llama El Resto. Listo, Gladys, abrir cortina. Oh, my God. Bueno, vamos a dar un salto a la fasma. Tú fuiste deportista y hacías salto alto. Claro, salto largo, es. ¿Cómo se dice? Salto alto. Salto alto. Sí, salto alto. ¿Selección Atlántico? Sí. Un aplauso, mire. Selección Atlántico. Entonces, como tú fuiste campeona de salto, sí. Tengo un primo que fue campeón de asalto, pero son dos cosas muy distintas, digamos. ¿Cierto? Vamos a saltar juntos, wow. Pero como tú estás no, con esto, tú me vas a explicar. Yo te explico, sí. Sí, exactamente. Sí. Tú me dices tal cosa y tal, porque tú estás con este, o sea, vestido. El maquillaje, así, el que pelo, es como hecho en braille, ¿no? Esta sí. Vaina es como para los ciegos, ¿cierto? Para la gente, sí, uno man aquí dice, uy, la gente se escribe pendejadas. Bueno, sigamos. El caso, necesito dos personas del público, a ver, dos personas del público para no estar solos aquí, eso. Me encanta esa rapidez con que les dije que vinieran, hombre. Me encanta, ¿se acuerda? ¿Se acuerda, hombre? Muchas gracias, entusiasmo. ¿Pero pueden saltar? Hola. ¿Pueden saltar tranquilamente? Sí, sí. Eso, ¿cómo te llamas tú? Diego. Maravilloso, Diego. Eva. Eva, Diego y Eva. Eso, usted está Diego y ella está Eva. Ahí está Eva. ¿Cómo es la vaina? Bueno, normalmente en una competencia... Exacto. Mides... Bueno, hay espacio. ¿No? Mides unos pasos hacia acá y después mides... 8 pasos, 10 pasos, 12 pasos. Depende de cuánto necesites. Okay. Para el impulso. Listo. ¿Vas a saltar de faldas o en tijeras? Espere, ¿en tijeras es así con la pata? O sea... ¿Y no puedo tirarme así? No. Pues también, ¿no? Ah, ok. Pero no, te descalifican, pero lo puedes hacer aquí. Ah, ok. O sea, así me descalifican. Si yo me tiro así, sí, descalificado. Sí. Tiene que ser así de para atrás. Tiene que ser así, salto alto. Eso. Ay, ay. ¿Qué pasó? Ay. Se cayó un bostón. Eso. ¿Qué más por le cayó? Por criticarme la chaqueta. No, 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 no. No, yo qué culpa que eso, esas réplicas que usted una trae, calidad, mija. Una calidad. Bueno, entonces trae ya. Trae esa réplica. ¿Qué? ¿Esto se ha comido? No, no, estoy bien, eso está bien. Sí, eso, no te preocupes. No, y hay que comprar cositas con calidad, mi amor. No te quiero dañar el look. Dañar el look, exacto. Exacto. Entonces, bueno. Así o tijeras. Sí. Así. Tijeras con la pata. O pues como te dé, ¿no? Dale. O como me dé, como Dios clavado, convenga. Exacto. Ok. Y no es más fácil por debajo, pero entonces hay que mirar aquí. Te vienes desde acá y no sé, yo creo que desde aquí está bien, ¿no? Listo. ¿Cuántos pasos vas a contar? Empoderado. Eso, un, pasarela. Dos,
tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Un hombre giro. Eso, seguro. Seguro de mí mismo. Masculino. ¡Masculino! ¡Vamos con toda! Ahí, ya. Ariana, pero motivada. Ahí, dale, vamos. Pues, usted coaching, pues. O sea, Miguel Ángel Cornejo, pero, Daniel Jaffi se quedó en palotes para la... Motívame. ¿Pero qué más motivación necesitas? No sé, un abracito, una vaina así. No, porque te está viendo tu mujer. No. Dale, 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 dale. Vamos con todo. Dale, dale, dale. Eso. ¡Wow! Pero muy bien. Ah, la tumbé. Ahora, hágale usted, hágale usted. Dale. Hágale, pues, rápido, mucharejo. Sí, camine, de espalda, dale. De espalda, dale. De espalda, hágale. Dale. Vamos a ver qué. ¿Te dio miedo? Camina empoderado, camina empoderado. Vamos, dale, dale que tú puedes. Dale que tú puedes. Eso, eso, eso. ¡Guau! ¡Esa! La competencia está dura. ¡No! ¡Wow! Hágale usted, pues, mi amor. Dale, Eva. Ya sabe, para que monte así en Transmilenio. Dale, Eva. ¡Vamos, buen Eva! Impulso, ¡vamos, Eva! ¡No te rías, Eva! No. Brinca más un bulto de papa. Da miedo, da miedo, ¿no? Es que da miedo, que va. Que va a dar miedo. Sí, da miedo. Esto no lo practiquen en sus casas con colchones ni esas cosas, porque es cierto. Un aplauso, vea, y caspeona. Hola, mi amor. Gracias por estar acá. Cumplí gracias. Mi sueño de tenerte aquí, de tener una mujer. Elegante, sofisticada, inteligente, que brincáramos juntos. Pues no se logró que brincáramos juntos, ¿cierto? Que debe estar la señora en la casa. ¡Ay, ya no es una brincona como las que usted invita, Suso! No, es una mujer elegante, ¿cierto? Entonces ella es Ariadna Gutiérrez. Gracias. Chao, mi corazón. Gracias. Muchas gracias. Usted muy bien, excelente. Gracias. Y Eva, vaya para allá, mi corazón. Ariadna. Dixon, recuérdame esto. Por aquí, mi amor, sales conmigo. A visitar, aquí a veces soy yo, aquí a veces soy yo.